Nintenderos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Esto es Acción Nintendo y en esta ocasión vamos a aprender a cómo conseguir todos los encargos de la jungla de Frondos. Así que comencemos. Para nuestro primer encargo, entraremos en la jungla de día en el nivel 3. En esta parte de la ruta te encontrarás con un Arbok que se encuentra amenazando un Wooper. Le lanzas una Blanzana al Arbok y este se arrastrará hasta esta parte de la ruta. Aquí le empiezas a lanzar Blanzanas para hacer una hilera que vaya desde Arbok hasta el Venusaur que se ve al fondo. Cuando hayas logrado hacer la hilera de Blanzanas, despiertas al Venusaur lanzando el radar. En eso Arbok seguirá la hilera y estos Pokémon se verán cara a cara. El Arbok rugirá para asustar al Venusaur y en ese momento le tomas foto al Venusaur para así conseguir el encargo Venusaur observado. Recuerda que ambos Pokémon deben aparecer en la foto para conseguirlo. Para el siguiente encargo entrarás en la jungla de día en el nivel 3. En esta parte de la ruta te encontrarás un Beautifly que deja su árbol. Entonces lanzas un Orbe Lumini al Venusaur que se encuentra ahí. El Beautifly se acercará al Venusaur y empezará a comer de él. En ese momento le tomas foto y así conseguirás el encargo de este Pokémon que se llama el mejor polen. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de día en el nivel 2. En esta parte de la ruta usas el escáner para entrar por la ruta alterna del pantano. Cuando estés ahí verás unos Aipoms, le lanzas un Orbe Lumini a ese Aipom que se queda parado y le tomas foto cuando haga su ataque corte. De esa manera estarás haciendo el encargo y corte. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de día en el nivel 2. Cuando llegues al tronco que sirve como puente, dirige tu mirada hacia la parte de arriba, ahí verás un Metapod. Tírale un Orbe Lumini y hará su ataque de seda. Justo cuando está colgando, tómale fotos y así realizarás el encargo Metapod por arriba. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de día en el nivel 2. Para serte sincero, este encargo me tomó mucho tiempo ya que en un principio lo estaba haciendo mal. No debes usar el modo turbo del Neo One para llegar hasta donde está este Beautifly. Vete despacio, no uses el turbo y cuando llegues con este Pokémon, usa la melodía, entonces un Bonsuit saldrá de esa colina que ves ahí. El Bonsuit te seguirá y deberás lanzarle una Blanzana al Arbok para que deje de amenazar al Wooper que se encuentra ahí escondido. El Wooper saldrá de su escondite y se encontrará con el Bonsuit que te persigue. Ahí todavía no le tomas foto, te esperas a que estos Pokémon salgan corriendo. En ese momento le tomas foto al Bonsuit, pero también debe aparecer Wooper en la foto para que puedas completar el encargo Los Amiguitos de la Jungla. Para el siguiente encargo también entras en la jungla de día en el nivel 2. Cuando llegues a la parte del puente que sirve como tronco, verás un árbol con un agujero, ahí lanzas una Blanzana y un Pikipek llegará volando. Este Pokémon tomará la Blanzana y se la llevará volando. Ahí le tomas foto y así conseguirás el encargo, el currante de la jungla. Nintendero, no olvides suscribirte para seguir viendo más contenido como este. Para el siguiente encargo entrarás en la jungla de día en el nivel 2. Llegarás hasta la última parte de la ruta donde se encuentran las cascadas. Usas tu radar y te encontrarás con un Pokémon que tiene signos de interrogación. Ahí le lanzas Blanzanas y descubrirás que se trata de un Sobu. El Pokémon saldrá de su escondite y le tomas foto y así cumplirás el encargo, un llanto entre la hierba. Para este encargo deberás entrar en la jungla de día en el nivel 2. Llegarás hasta la última parte de la ruta donde verás a un Wooper saltando y después un Quagsire hará lo mismo. Le tomas foto al Quagsire justo cuando esté en el aire. Así estarás consiguiendo el momento del salto. Para cumplir el siguiente encargo debes entrar en la jungla de día en el nivel 2 y debes haber ya tomado las fotos de Mew de 1, 2, 3 y 4 estrellas. Si no lo has hecho, te invito a visitar el video que está apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez con las fotos ya tomadas, encontrarás a Mew en el nivel 2. Deberás lanzarle una Orbe Lumini ahí y este Pokémon desaparecerá.
Mew aparecerá por segunda ocasión en esta parte de la ruta. Si lo ven, ahí yo batallo un poco para atinarle, pero una vez que acierto mi orbe Lumini, Mew va a desaparecer nuevamente. Este Pokémon legendario aparecerá por tercera ocasión. Deberás lanzarle un orbe Lumini para que salga detrás de ese árbol. Después lanzas Blanzanas en el piso para que el Mew use su telequinesis en una de ellas y se la coma. Justo cuando se la esté comiendo, le tomas foto y así vas a desbloquear el encargo, una jungla muy singular. Para el siguiente encargo entraremos en la jungla de día en el nivel 3. Cuando llegues al tronco que sirve como puente, verás a un Lipar en una piedra. Le tienes que lanzar un orbe Lumini para que se quite. Después usas tu radar para así desbloquear la ruta alterna. Entras por esa ruta y le lanzas Blanzana a Leafeon. Leafeon se comerá una de estas Blanzanas. Es justo ahí donde verás tomarle fotos para así desbloquear el encargo de este Pokémon que se llama La Gran Misión Hacer Amigos. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 2. Cuando comiences la ruta verás un Yanmega en un árbol, le tomas foto y así estarás consiguiendo el encargo, hora de descansar las alas. Para el siguiente encargo entraremos en la jungla de noche en el nivel 2. Al comenzar la ruta girarás a la izquierda y verás un par de Bonsuit. Ahí tocas la melodía y estos Bonsuit volarán. Después, estos par de Pokémon llegarán a la telaraña donde está el área 2. Tírale Blanzanas al área 2 para que se despierte. En ese momento los Bonsuit se asustarán y le tomarás foto. Así desbloquearás el encargo de estos Pokémon que se llaman las aventuras de Bonsuit. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 1. Casi al inicio de la ruta verás un Arbok dormido. Sobre un árbol deberás lanzarle 3 Blanzanas de forma lenta y justo cuando le pegues la tercera Blanzana el árbol caerá. Tómale fotos justo cuando esté en el aire, así podrás conseguir el encargo Todo lo que sube. Para el siguiente encargo deberemos entrar en la jungla de noche en el nivel 1. Para este encargo necesitamos hacer varios requisitos. Primero que nada, debemos tirar al árbol que se encuentra aquí. Yo le spameo Blanzanas para que se caiga. Y justo cuando este Pokémon caiga del árbol, va a asustar al Lipar que acabamos de ver que pasó. Después vamos a tirar un Orbe Lumini a un Lipar que se encuentra escondido entre el pasto por aquí. Ahí se ve al fondo. Después el siguiente requisito será tocar la melodía para un Lipar que se encuentra en esta parte. Si el Pokémon no se despierta a la primera, sigue tocando la melodía hasta que lo haga. Y para finalizar, más adelante encontrarás unos Lipars dormidos. Estos Pokémon despertarán y en ese momento le deberás tirar un Orbe Lumini a uno de ellos. Se pararán sobre sus patas traseras y en ese momento le tomas foto. Así conseguirás el encargo ¡Qué estilazo! Para cumplir el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 1. En esta parte de la ruta deberás spamear el radar y usar la música hasta el punto de que un par de Yanmegas salga de la jungla. Y ahí los ves. Después usa nuevamente el radar para entrar en la parte del pantano. Aquí spamea nuevamente la música hasta que veas a un Yanmega descender. Saldrá un área 2 y estos Pokémon tendrá una batalla. Deberás tomarle fotos en el momento en que área 2 está enojado, pero en la foto también debe salir Yanmega para cumplir el encargo 3 son multitud. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 2. En esta parte de la ruta deberás lanzarle una Blanzana a Leafeon que ves ahí y usar el radar para así desbloquear la ruta que está en la parte izquierda del camino. Ahí verás un pantano, verás a Leafeon y deberás tocar la música. En eso nuestro Pokémon verde se irá con el Swampert. El Swampert saldrá del agua y deberás lanzarle un Orbe Lumini. En eso el Swampert tirará agua a Leafeon. En ese momento deberás tomarle fotos para así cumplir el encargo ¿Por qué no se mueve? Nintendero, el video ya casi termina. Recuerda suscribirte. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 2.
En esta parte de la ruta deberás usar el radar para entrar por la ruta secreta del pantano. Aquí verás un slacking, simplemente deberás usar el radar constantemente cuando el slacking se detenga para que el slacking continúe caminando. Mantente siempre a distancia de slacking, no te le acerques, y en esta parte de la ruta el slacking girará a la izquierda en lugar de la derecha. Si gira a la derecha, tendrás que repetir la ruta. Cuando lo haga, el slacking tomará frutas de ese agujero del árbol. En ese momento que está comiendo la fruta, le tomas foto. Así obtendrás el encargo de este Pokémon, que se llama ¿Dónde está la fruta? Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 2. A la mitad de la ruta encontrarás un Lipar dormido con su cola colgando. Deberás lanzarle un Orbe Lumini. Si lo hiciste correctamente, este Lipar que se encuentra en el tronco que sirve como un puente estará despierto. Lánzale un Orbe Lumini y espera unos segundos hasta que llegue un momento en el que va a empujar el Niowane. En ese momento te tira. Y después encontrarás en la parte de abajo una Crista Flor, le lanzas un Orbe Lumini y unos Ledians llegarán. Deberás buscar al Ledian que está caminando, a ese le lanzas una Blanzana y se la empezará a comer. En ese momento le tomas foto y así conseguirás el encargo Cambio de Aires. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 2. En esta parte de la ruta donde está el tronco que sirve como puente, giras tu mirada hacia la izquierda. Ahí verás una Crista Flor donde deberás lanzarle un Orbe Lumini. Le sigues lanzando Orbes Lumini cada vez que la Crista Flor se apague. Cuando enciendas la Crista Flor 3 veces, el Tocanon saldrá volando. En ese momento le tomas foto. Y así conseguirás el encargo de este Pokémon que se llama el Morador del Árbol Gigante. Para el siguiente encargo deberás entrar en la jungla de noche en el nivel 2. En esta parte de la ruta deberás lanzar constantemente Blanzanas al Lipar que se encuentra sentado y tocar la música. Si lo hiciste correctamente, el Lipar se irá y podrás acceder a la ruta secreta de detrás de la cascada. Después verás un montón de Morelulls, lánzale una Blanzana y cuando se la esté comiendo, tómale fotos para así desbloquear el encargo que hay de cena. Nintendero, ahora te invito a ver el siguiente video que está apareciendo aquí y no olvides suscribirte haciendo clic en el circulito que está apareciendo aquí. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!